defensor ni promotor de la meritocracia, considero que en ciertos campos disciplinarios está más que bien. Y si hablamos en el caso de la policía, me parece que debería ser más impuesta esa meritocracia, pero por simplemente pregonar por el bien común y el sentido común. En este caso son dos policías gordas que no pueden alcanzar, bueno, si quieres un término más políticamente correcto, dos policías fuera de forma, que no pueden alcanzar, entiendo yo, a una sospechosa que tenían que detener. Me parece a mí que no es un tema de género, es un tema de disciplina, de capacidad, de buscar quién es el más adecuado para ocupar un cargo. Y vuelvo con lo mismo, tiene que ocurrir lo mismo, se tiene que llevar a cabo la misma regla estricta en otras áreas como medicina, como ingeniería, arquitectura, más ingeniería civil. Pero mientras sigamos dándole importancia a una ideología vacía, sin argumentación ni aportes verdaderamente que vayan a cambiar el bienestar de la humanidad, estamos perdidos. Esto me hace acordar el video anterior del hombre que hablaba de cómo hay ciertos hombres afeminados que saben más de maquillaje que algunas mujeres. Como siempre, estamos demostrando más aptitudes y capacidades en áreas que pertenecen a la mujer. Belleza, liderazgo, como en este caso. Señora acaba de tomar un megáfono en una marcha feminista y está liderando el séquito de mujeres. Seguramente llegó a su casa solo, cansado y con un importante dolor testicular. Suponiendo que sea un aliado. Tal vez, que yo creo, por ahí se considera como mujer y está perfecto. Esto pasó en un aeropuerto de Nueva York. Este hombre intervino porque, al parecer, al hombre que le está gritando se había encabronado con las pobres adolescentes. Estos videos me restituyen un poco la fe en la humanidad. Y la noticia dice: se juntó con amigos a ver el partido de Argentina, pero la ubicación del celular le marcó que fue un pelo. Estoy hace literalmente 45 minutos intentando explicar que jamás visité el referido establecimiento, sino la casa de un amigo que casualmente vive al lado. Por supuesto, spoileo, la novia lo dejó. Pero lo interesante fueron las reacciones de Twitter, que al muchacho, por supuesto, no lo dejaron solo y lo defendieron. Ningún hombre argentino y heterosexual se perdería una final de la selección para estar con una boluda, fue mi argumento de cabecera. Fíjate la aplicación de Maps en el celu, tiene recorrido, tiempo, estadía y es más precisa. Y si no fue, sepárate. Es más fácil la segunda opción. Hasta que se demuestre lo contrario, que creo que en este caso ya se demostró, prevalece el principio de inocencia. Así que, a mis ojos, un poquito no. Sos inocente. ¿Es válido una mujer que viste muy provocativamente cuando ya está casada? Válido, por supuesto. ¿Por qué? Si ya está casada. ¿Pero qué tiene? El matrimonio no es una atadura, es algo que tú decidiste hacer. Es un compromiso, cabrona. ¿Por qué tenías que seguir reglas? ¿Por qué tenías que seguir patrones? ¿No? Es un compromiso. No podemos hacer las cosas que hacemos como solteros cuando ya estamos casados, ¿no? Pero las cosas, no la vestimenta. La vestimenta es diferente. Pero la vestimenta te pone en una situación que pudiera poner en riesgo tu matrimonio, ¿no? Muy corto de abajo, muy corto de arriba, de todos lados. No, ya no, no le encuentro el problema. Pero estoy hablando de salir sola por la noche, tal vez ir a un bar. Cuando ya estás casada, ir de esa manera. No, sigo sin ver el... No veo problema. Lo justo sería que si la mujer sigue recibiendo atención de otros hombres, ¿el hombre buscar atención de mujeres? No lo sé, es una pregunta difícil. Para que esté igual, para que haya igualdad. Que el hombre se acerque al bar, a las chicas y les invite cervezas. Ah, no, no, no. No. O sea, si lo haces vos, no pasa nada. Si lo hago yo, mal. Bueno, nadie te puede obligar a vestirte. Nadie. Pero vos, del lado del hombre, tenés la obligación de tomarte el puto palo
irte, evitar dolores de cabeza y usarla con fines recreativos y listo. Como te está usando la otra persona, si sale de esa manera y busca atención en donde no la tiene que buscar. Punto. Señores, eso fue Leche TV. Yo soy Señor Leche. Nos vemos en el próximo episodio. Si me ayudas a suscribir, a subir ese, pompear ese numerito de suscriptores, te lo agradezco un montón. Acordate de dejar tu opinión. Y si quieres participar en la creación de contenido, abajo hay una dirección de correo a la que vos puedas enviar el TikTok o lo que quieras que sea compartido. Nos vemos en la próxima. Que estés muy bien.